Anoche revisamos los secretos de Bernardo Higgins y hoy es el turno de conocer a quien es considerada la madre de la patria. Hablamos de Javiera Carrera, para muchos la primera feminista de la República, una mujer que rompió esquemas y que se burló incluso públicamente de la corona española. Los secretos y también las anécdotas de la Jaiba, como también era apodada, en el siguiente reportaje. Ella fue una de las mujeres que participó activamente durante la independencia, no solo pensando en liberar al país, sino viajando junto a sus hermanos y acompañándolos en todo este proceso. La mayor de los hermanos Carrera tiene un lugar de privilegio dentro del Museo Histórico y Militar. Y es Paloma quien nos introduce en su apasionante vida. Va a tener un apodo. Ese apodo era la Jaiba. Cuando habían reuniones, ideas, lugares donde ellos tenían que pensar en la libertad y empezar a luchar, se esperaba siempre que las mujeres guardaran silencio, que no participaran si los varones no las autorizaban. Y ella todo lo contrario, ella con una actitud fuerte atacaba, por todas partes atacaba, porque es una mujer que rompe los esquemas tradicionales en un periodo donde se esperaba realmente otra actitud en sus manos. Chicos y chicas, ¿tienen alguna pregunta? Adelante, señorita. ¿Usted sabe si en la actualidad aún existen miembros de la familia Carrera que estén vivos? Excelente pregunta. Soy Ana María Reed, soy descendiente de los Carrera y por lo tanto de su hermana, doña Javiera Eudocia Rudecinda del Carmen de los Dolores Carrera. El abolengo de los Carrera se respira en cada rincón de esta casa. Varias generaciones han sobrevivido a la leyenda, esa que habla de la mujer que sembró las ideas emancipadoras en el corazón revolucionario de sus hermanos menores. Por eso muchos la apodan la madre de la patria. Yo creo que sí le ponía muchas ideas emancipadoras en su cabeza. Incluso Javiera bordó el primer escudo e hizo la primera bandera, se piensa que lo hizo en su campo del monte, y Javiera, todo lo que Carrera le decía, lo que José Miguel le decía, ella lo seguía. Que dicen que esta bandera se presentó en sociedad el 4 de julio de 1812. La señora Javiera viene a presentar esta bandera, la bandera que representaba a quienes luchaban por la libertad. Dicen que ella tenía como una réplica de la corona del rey de España. Y ella, en forma de rebeldía, se la puso al revés. Y salió en sociedad mostrando esta bandera. Hubieron opiniones buenas y opiniones malas. ¿Cómo ella está teniendo esa falta de respeto, una mujer con la corona del rey? Astuta y de fuerte carácter, Javiera convenció a su hermano a poner la figura femenina en el escudo de la patria con la que soñaba. Esa que hablaba de oportunidad y equidad para las mujeres, cuyos derechos eran muy restringidos. Fue una mujer rebelde, una mujer importante. Ella viene de un mundo colonial donde las mujeres tienen muy pocos derechos, no tienen derecho a la cultura, a la educación, a la propiedad. Las mujeres en el siglo XVIII tienen que manejar sus plata y sus bienes a partir de un tutor, que es como el hombre más cercano. Comparte con muchas grandes mujeres de la historia haber prestado espacios y haber permitido discusiones para que hombres lograran cosas. Eso es lo que pensó la historia siempre. Yo creo que hoy día tiene que ver con otros aportes en términos más simbólicos. Es una mujer decidida y que toma decisiones propias. En ese sentido fue una mujer, para la imagen de hoy día uno podría decir libre, no, es difícil ponerlo en esa época, pero al menos es un ejemplo hoy de una libertad femenina importante. Javiera quedó viuda muy joven con dos hijos a cuesta. Más tarde se volvió a casar y tuvo otros 5 hijos. Hijos a los que incluso dejó con su padre cuando decidió autoexiliarse en Argentina junto a sus hermanos en uno de los fallidos intentos por derrocar a los españoles. La
las canciones, La Refalosa de Doña Javiera, en realidad dicen cómo era ella. Una mujer activa, entusiasta, inteligente, bonita, una que participaba en todas las cosas. Reflejan lo que era Javiera, una mujer que no era indolente, no era pasiva, ella era activa. Porque Javiera tiene los ojos como puñales. Declarada la independencia, Javiera se negó por mucho tiempo a volver a Chile, no solo por las diferencias políticas que mantenía con Bernardo Higgins, sino por culparlo a él de ordenar la muerte de sus hermanos, a quienes consideraba revolucionarios. Pese a que ambos lucharon por un mismo propósito, la mayor de los Carrera recién regresó al país cuando abdicó Higgins y lo hizo a la casa en la que vivió hasta morir en 1862, a la edad de 81 años. Bienvenidos al monumento histórico Casas de los Carrera. Bueno, lo interesante de poder visitar esta casa tiene que ver también con la posibilidad de acceder como a un aspecto más íntimo de nuestros héroes patrios y de Javiera específicamente. Acá nos encontramos en lo que fuera la habitación de Javiera Carrera y esta es su cama. Distante a solo una hora de Santiago, la ex casa de los Carrera, también conocida como la Hacienda San Miguel, fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1974. Bueno, como ven, acá podemos ver el reverso de un billete de 1000 escudos, moneda que se utilizó en Chile hasta finales de los años 70. Y el elemento principal que vemos es esta pileta, de gran importancia histórica, pues es la pileta donde Javiera Carrera bordó nuestro primer símbolo patrio, la bandera de la Patria Vieja. Es una pileta del siglo XIX, traída desde Francia. Y dentro de todas las obras relevantes a nivel como político, social, que desarrolló la familia Carrera, tiene que ver también con la instauración de los primeros símbolos patrios, la bandera y el escudo de Chile. Francisco, ¿dónde estamos ahora? En este momento estamos en una bodega de casi 300 años de antigüedad, una bodega de adobe donde se inicia el túnel de los Carreras. Este es un túnel que nos conecta con la iglesia del pueblo, la iglesia que también es monumento nacional, y es por donde escapaban las tropas de Carrera. Es el origen y parte visible del túnel por donde habrían escapado las tropas patriotas después del desastre de Rancagua. Hoy un atractivo turístico de la viña en homenaje a la madre de la patria. Justamente estamos tomando ahora un carmener, doña Javiera, y es una de las gracias también de las visitas que nosotros hacemos acá, es la posibilidad de hacerlo tomando un vino. Bueno, brindemos por doña Javiera entonces. Salud. Salud. De alguna u otra forma, la imagen de Javiera Carrera está súper presente en la historia de Chile. Hoy sus restos reposan en la Catedral de Santiago junto a sus hermanos. Es la madre de la patria, la mujer que soñó con un Chile independiente, con más libertades para las mujeres, esas que hoy admiran su obra y su legado más de 200 años después.